since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1, adjusting our portfolio of existing projects, 2, exploring new projects to meet emerging needs, and 3, expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Roe Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery. Hola Guillermo, espero que hayas almorzado bien. Eso, gracias.
SETI's results for 2018 proves our effectiveness as a development partner, placing people at the center of our work and leveraging partnerships and cooperation to transform policy imperatives into action. With an eye on the rapidly changing global context, SETI is innovating to constructively address the emerging challenges and opportunities for the region. As part of our competitiveness program, SETI is designing precise tools to assess assets and capabilities in the productive sector to determine paths towards higher value goods and services. As our flagship program for partnerships, the America's Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship, the ACE, will continue to leverage good practices and the power of networks to increase trade and investment in the region. For us, the role of the U.S. is very important, connecting countries, connecting governments and private sector, and letting us know what other countries are doing it and how we can replicate that in our countries. Good afternoon. Can you see and hear me? Yes, ma'am. We can see you and hear very clear. Perfect. Thank you. Thank you, Ambassador. Buenas tardes. Colombia presente para Cuba. Muchas gracias. Tomamos nota de la presencia de Colombia. Sí, gracias. The Working Group of Experts on Subnational Competitiveness, the GTEX, is our gateway program to promote local economic competitiveness policies alongside municipal and state-level governments, together with the private sector and academia. Este tipo de reuniones te sirven para darte cuenta de todo lo que se está viviendo en América Latina sobre los temas de competitividad. Y hoy, justamente, en este sector estamos viendo sobre todo los temas de innovación tecnológica, pues que si hablamos de competitividad tenemos que hablar de tecnología. Y me está ayudando mucho para abrir el panorama de ver lo que están haciendo otras ciudades y lo que podemos llegar a aplicar también nosotros en México. Magali, creaste el grupo de WhatsApp para el foro. El foro tiene que tener la secretaria ejecutiva. ¿Incluiste? ¿Sí? ¿Aquí? Se lo estoy mandando al foro, no te preocupes. Para Kim. ¿Sí? Ok, gracias. Porque es importante que estemos juntos en esto, porque la región tiene que estar unida y me parece que hay mucho conocimiento en la región que todavía no está explotado comercialmente como podría ser, y esta es la mejor manera de hacerlo. Tenemos la proyección de cada año generar y compartir nuevas experiencias entre aquellos que contribuyen a la innovación. Queremos cambiar el cómo lo hemos estado haciendo en Latinoamérica. Queremos generar la unión de los países. Queremos colaborar. Our virtual platform on technology foresight, Prospecta Americas, will support OAS member states in identifying and mapping future trends and technological development of critical importance for the Americas. Este esfuerzo, el cual viene siendo apoyado por la Organización de los Estados Americanos, nos permitirá tener una gran información para poder mapear estas iniciativas de innovación y poder que ellas contribuyan al crecimiento económico, a la competitividad y al bienestar de nuestras naciones. Como bien sabemos, nos encontramos ya en la cuarta revolución industrial, la que está cambiando rápidamente la forma en que se hace negocios, se produce, se consume y se genera bienestar y entretenimiento en el mundo. Es la mayor amenaza, tal vez la mejor oportunidad, que tenemos en nuestras naciones. The Inter-American Teacher Education Network, the ITEN, is working to improve the quality of teachers with an emphasis on science, technology, engineering, and mathematics education. In 2019, the ITEN launched the first STEM Teacher Fellowship of the Americas. The Energy and Climate Partnership of the Americas, ECPA, is working with governments in the Caribbean to advance electric mobility and clean transport as the sub-region pursues energy independence. Under our Integrated Water Resource Management Program, SETI is responding to the demand for platforms and applications that capture and disseminate real-time information. This includes the expansion of Costa Rica's Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical,
to the rest of Central America to help build resilient agriculture. The Inter-American Committee on Ports is building human and institutional capacity through public-private partnerships to address port modernization, logistics, and security. CooperNet, CEDI's multi-stakeholder platform for cooperation and partnerships, is being relaunched in 2019, responding to member states' call for a more robust hub for cooperation. As more consumers begin or end their shopping process online, CEDI has entered into a partnership with the private sector to digitize millions of micro, small, and medium enterprises across the region. Las buenas noticias es que sabemos por qué están fracasando, porque no son visibles. Y el hecho de que ahora lo puedan ser, haciéndolo ellas mismas, no solamente rompemos las tres barreras del tiempo, conocimiento y dinero, sino que les permitimos tener éxito y dejar de fracasar a los porcentajes que lo hacen ahora. Es una herramienta que sin duda acerca a las MIPYMES hacia la demanda que hoy está migrando a Internet, y con eso pretendemos mejorar las ventas y el posicionamiento de las empresas pequeñas. As we look to the future, the Executive Secretariat for Integral Development will continue to leverage cooperation and partnerships to expand our reach, proving that together we are much more than the sum of our 34 member states. Hola, buenas tardes, El Salvador presente. Buenas tardes, tomamos nota, muchas gracias. Me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Buenas tardes. Dios, por favor, Costa Rica, Paraguay, Chile están pidiendo la palabra. Buenas tardes, Paraguay presente. Buenas tardes, tomamos nota, bienvenido, Ignacio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi amiga. Muchísimas gracias y gracias a usted, muy amable. Laura. Buenas tardes, Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, netamente selvática. Excelente. La línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como Uruguay. En el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. Buenas tardes. Brasil presente. Muchas gracias. Tomamos nota de la presencia de Brasil. Buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, pero no me. Pero no la veo. De ahí vino él, se buscó, no, creo, dejando de la cámara. Y de ahí vino el proyecto. Me parece que. A ver, y fue que lo dieron el terreno. Y lo dieron todo, que era mano de obra. Y el material para
para hacer en las casas que están ahorita. Señor Jackson, si quiere puede darle al botón ceder la palabra o lo explique. Creo que no me deja abrir la cámara. ¿Quiere que le asigne un técnico? Si me pasa su contacto, mi número de teléfono, con mucho gusto la ayudo. ¿Por mensaje? ¿Por aquí, por el chat? Sí. Ok. Ahí voy entonces. Gracias, muy amable. Por favor. Good afternoon. Good afternoon. Thanks for having me. Yes, Mrs. Downs. Thank you so much. For being an officer. Thank you. Y promueve una cultura de paz y cooperación entre las comunidades locales. Children will be children. And they have harmony. They Buenas don't see tardes, each Eva other de as Perú a different presente. Country, but they Muchas see gracias. Each other Bienvenida. That they're growing together. Good afternoon. Good afternoon, Minister. Es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las interpretaciones. Nuestro trabajo sí, es mantener los más altos estándares. Debemos Voy a pasar al canal de inglés. Denunciar cuando veas corrupción o amenazas a la libertad. Muy buenas tardes, nuestro querido David. Excelentemente bien, gracias. Gracias, David. Perfecto. Bien, Brian, sí. Muy buenas tardes, súper bien, Muchas Brian. Gracias. Fuerte y claro. Gracias, muy amable. Pasaré al canal de español y hacemos una pequeña prueba. Buenas tardes, está la cobre en cabina española. Buenas tardes, me oyen bien. En cabina española está la cobre. A ver. Ahora me acerqué un poquito más, ¿se oye mejor? Ok. Segunda consulta. Hola Magali, Yeudis, Claudio, segundo de español. ¿Se escucha bien? Hola. Gracias, hasta luego. Al francés, prueba con el canal de francés. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, querido compañero. Se le escucha muy bien. Sí, muchas gracias. Segunda cabina de francés. Segunda consola del canal de francés. Segunda consola, canal de francés. Segunda consola. No, no lo escucho, no lo escucho. Vamos a pasar rápidamente al portugués. ¿Portugués? Hola. Hola. Hola, Mónica. Hola, Mónica, la escuchamos. Gracias. Muy bien, la escuchamos. Gracias.
Muy amable. Gracias igualmente. Segunda consola del portugués. Gracias, Natalia. Muy bien, tú. Le escuchamos. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, Natalia. Volvemos al francés. Nos quedó la segunda consola del canal de francés. Segunda consola del francés. No pudimos escuchar, Magali, tenemos una lista larga de participantes. Listo. Buenas tardes, Ecuador presente para la reunión. Muchas gracias, tomamos nota, señor Ponce, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted. Una buena tarde, Prudencio. Gracias, igualmente. United States. Good afternoon, Juliana Ames-Neville here for the U.S. Mission. Thank you, Juliana. Nice to see you too. Thank you for establishing the quorum. Guatemala. SETI's results for 2018. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Guatemala presente. Gracias, muy amable. Tomamos nota de la presencia de Guatemala. Muchas gracias. Ya, señora Castañeda. Buenas tardes, ahora sí. Ahora sí. Aparece la imagen, gracias. Excelente, muchas gracias. Tomamos nota de la presencia de Uruguay. Gracias. A start of our competitiveness program, SETI is designing precise tools to assess assets and capabilities in the productive sector to determine paths towards higher value goods and services. As our flagship program for partnerships, the America's Competitiveness Honduras, Exchange Bolivia, Innovation and Entrepreneurship, we continue to leverage good practices and the power of networks to increase trade and investment in the region. Can you hear me? Yes, I The role of the OAS is very important, connecting countries, connecting governments and private sector. ¿Cómo está, doña Ponce? Pasando lista. Gracias. Muchas gracias. Tomamos nota de la presencia de Honduras. Bolivia. Muy buenas tardes, Bolivia presente. Muchas gracias. Tomamos nota de la presencia de Bolivia, señor Bolivia. Gracias a todos y todas. The working group of experts on subnational competitiveness, is our to promote local economic competitiveness policy. Thank you so much. Alongside the president of the state level governments, together with the private sector and academia. Canadá. Este tipo de reuniones te sirven para darte cuenta de todo lo que se está viviendo en América Latina en sobre los temas de competitividad. Y hoy, buenas justamente en este sector, Panamá estamos viendo sobre los buenas tardes, muchas gracias. Pues que si hablamos tomamos de nota de la presencia de Panamá. Y nos me está ayudando mucho para Canadá. El programa de ver lo que están haciendo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. A good lunch, if possible, and looking forward to this afternoon's meeting. Thank you so much. Excellent. By training budding entrepreneurs to take promising with the help of the President of Canada, San Vincent. San Vincent and the Grenadines. Porque es importante que estemos juntos en esto, porque la región tiene mucho conocimiento. Thank you, with the help of the President of San Vincent and the Grenadines. Thank you, Mrs. Aquila. Tenemos la proyección de cada año generar y compartir nuevas experiencias entre aquellos que contribuyen a la innovación. Queremos cambiar el cómo lo hemos estado haciendo en Latinoamérica. Queremos generar la unión de los países. Queremos colaborar. Our virtual platform and technology foresight, Prospecta Americas, will support OAS member states in identifying and mapping future trends and technological development. Señora Presidenta, tenemos quórum, así que estamos listos para comenzar. Gracias, buenas tardes, colegas. Este esfuerzo
el cual viene siendo apoyado por la Organización de los Estados Americanos, nos permitirá tener una gran información para poder mapear estas iniciativas de innovación y poder que ellas contribuyan al crecimiento económico, a la competitividad. Y ahora voy a pedir a la señora Osborne que, como bien sabemos, nos encontramos ya en la cuarta revolución industrial, la que está cambiando rápidamente la forma en que se hace negocios, se produce, se consume y se genera bienestar y entretenimiento en el mundo. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Gracias, señora presidenta. Gracias, secretaria Osborne. Tenemos acuerdo reglamentario, así que seguiremos adelante con esta reunión. Ahora someto a su consideración el proyecto de orden del día y quisiera preguntarle si están de acuerdo con la inclusión de un nuevo punto en el orden del día, un nuevo tema en el punto 4, relacionado con la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social. El gobierno de la República Dominicana pidió que se estableciera una fecha nueva para esta reunión ministerial. Someto a la consideración de este consejo el proyecto de orden del día, revisado, como acabo de indicar, y que consta en el documento CD/OD 126/22, revisión 1. Si no hay ninguna objeción, se aprueba el proyecto de orden del día. Aprobado. El punto siguiente del orden del día consiste en la elección de autoridades de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología, conocida como COMCIT, como se señala en el artículo 4 del reglamento de las comisiones interamericanas de CIDI. Cada Comité Interamericano del CIDI elegirá a un presidente y dos vicepresidentes, quienes ocuparán el cargo durante 3 años o hasta la próxima reunión ordinaria del comité. El mandato comenzará en la fecha de su elección y durará hasta la elección de sus sucesores. En caso de que la comisión no se reúna dentro de ese periodo, podrán celebrarse elecciones en el marco de reuniones ordinarias del CIDI o la reunión de ministros y altas autoridades del sector en cuestión, siempre que el punto se incluya en el orden del día de la reunión. La elección se hará por voto afirmativo de la mayoría de los Estados miembros. La Secretaría ha informado a la Presidencia que, de acuerdo con esta disposición, se han recibido 3 candidaturas hasta la fecha para llenar las vacantes del COMCIT y fueron presentadas por las delegaciones de Jamaica, el excelentísimo Daryl Bass, ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica, para la presidencia de Perú, el señor Benjamín Abelardo Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, para la vicepresidencia, y de Chile, el señor Flavio Salazar Onfray, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, para la vicepresidencia. Ofrezco la palabra ahora a los Estados miembros que deseen referirse a este punto del orden del día. Creo que nadie pide la palabra. Como nadie pide la palabra, y considerando que se presentaron 3 candidaturas para 3 vacantes en el COMCIT, propongo a los miembros de este consejo que elijamos al excelentísimo Daryl Bass de Jamaica, presidente del COMCIT, al señor Benjamín Abelardo Marticorena Castillo de Perú, en calidad de vicepresidente de la COMCIT, y el señor Flavio Salazar Onfray de Chile, vicepresidente de la COMCIT por aclamación. Si están de acuerdo, entonces queda decidido. Gracias. En nombre de este consejo,
Felicito a los funcionarios electos de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología para un mandato de 3 años, de 2022 a 2025. Ahora me complace ofrecer la palabra al excelentísimo Daryl Vass, ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica, que ahora es el nuevo presidente de la COMCID. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a mis colegas que también han sido elegidos, igual que yo. Agradecemos con gran humildad. Embajadora Yolanda Smith, representante permanente de Grenada ante la OEA y presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Señora Kim Osborne, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA. Doctor Benjamín Martín Corena, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú. Y señor Flavio Salazar Onfray, de Chile, embajadores, representantes permanentes ante la OEA, miembros asociados estratégicos de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología. Distinguidos señoras y señores, buenas tardes. Quisiera transmitir los saludos del gobierno y el pueblo de Jamaica. En calidad de nuevo presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, primero quisiera recalcar que es un privilegio y un honor servir a esta honorable organización que tiene fama mundial por su trabajo en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo sostenible, crecimiento económico y creación e intercambio de conocimientos. En el ciclo pasado vimos muchos éxitos debido a la contribución combinada y los esfuerzos de todos los miembros. En el contexto de Jamaica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo el honor de ser sede de la sexta reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología. El 7 y 8 de abril de 2021, con el tema del poder transformador de la ciencia y tecnología para impulsar a las comunidades, para impulsar el avance de las comunidades. Durante esta reunión, Jamaica informó a las delegaciones sobre su interés en asumir la presidencia de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología, que llevó a esta séptima reunión de ministros y a las autoridades de ciencia y tecnología en 2024. El gobierno de Jamaica también participó activamente en las actividades previstas de la COMCID para incluir el Prospecto Américas 2022 y el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Y también la participación de México este año. Además, asumimos un papel decisivo en la aplicación de las recomendaciones emanadas de la ministerial. Señor ministro, pido disculpas por interrumpirlo, pero creo que la cámara está del otro lado. ¿Ahora me ven y me oyen bien? Sí, ahora sí, señor ministro. Muchas gracias. Voy a repetir la parte que se perdió. En el contexto de Jamaica,
Además, Jamaica va a ser un papel decisivo en la representación de recomendaciones de la Ministerial de Ciencia y Tecnología y facilitó las Cumbre de las Américas en Los Ángeles en este año. Las recomendaciones y los compromisos emanados de la sexta REMSIT también se reconocieron y se pusieron de relieve en la Agenda Regional de la Transformación Digital, adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno el 9 de junio de 2022. Señoras y señores, para el próximo ciclo ministerial 2022-2024, en calidad de presidente de COMSIT, Jamaica propone concentrarse en las principales prioridades y áreas de trabajo definidas en la Declaración de Jamaica, así como en las principales iniciativas aprobadas en la sexta REMSIT. La Declaración de Jamaica reconoce la importancia de las ciencias y la tecnología para la adopción de decisiones, para preparar para a los Estados miembros para abordar los desafíos mundiales y las necesidades imperiosas del desarrollo. La declaración reconoce también el papel crucial de la ciencia, la tecnología y la innovación para abordar los principales efectos de la pandemia de COVID-19 y mejorar la resiliencia en las Américas, aumentando la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía mundial con la ciencia, la tecnología y la innovación y la ampliación de la cooperación y la solidaridad entre los sectores público, privado y académico, ofreciendo espacios para que las comunidades se comuniquen, aprendan y avancen con esfuerzos concretos y pragmáticos para realizar cambios en nuestros países. En cuanto a las principales iniciativas prioritarias aprobadas por los ministros en la sexta reunión, se encuentran la Academia Juvenil para los Jóvenes sobre Tecnologías Transformadoras para capacitar, certificar y ampliar a los jóvenes y ampliar las oportunidades de trabajo en la economía digital para 10.000 jóvenes para 2024 y 100.000 jóvenes para 2026. Cabe destacar que en la sexta reunión en diciembre de 2021, la Academia Juvenil de la OEA lanzó su primer programa sobre realidad aumentada en colaboración con Meta. Y esto llevó a la inscripción de más de 22.000 jóvenes de todas las Américas en la plataforma. Y también hubo cursos sobre habilidades digitales y tecnologías transformadoras que se están elaborando entre los socios estratégicos, entre ellos varias universidades y ONG, Conectividad para Todos en las Américas, con el objetivo de acelerar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y reducir las brechas tecnológicas, aumentar la resiliencia y un futuro equitativo. La red regional de la OEA de Centros de Excelencia promueve el uso de la ciencia y la tecnología, en particular las tecnologías transformadoras, para promover la cooperación en la investigación, el desarrollo, la participación del sector privado y la comunidad científica de los Estados miembros de la OEA. Además, esta iniciativa ofrece ideas y aborda las principales necesidades en cuanto al desarrollo integrado de las Américas y los desafíos urgentes de la región. Para concluir, señoras y señores, el gobierno de Jamaica está dispuesto a liderar la implementación de la Agenda de Cooperación Regional en Ciencia y Tecnología, usando como marco la Declaración de Jamaica y un enfoque inclusivo y basado en resultados. En todas las Américas esperamos mejorar el desarrollo inclusivo y sostenible de los países y nuestros pueblos. Agradezco que me hayan invitado a asistir hoy y agradezco también el apoyo de ustedes al avanzar juntos en la promoción de los asuntos de esta noble comisión. Gracias. Gracias, señor ministro Paz, por habernos hablado y esperamos con interés que continúe el trabajo de la COMSIT. Ahora,
Quisiera ofrecer la palabra al señor Benjamín Martí Corena, presidente del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, nuestro nuevo vicepresidente. Señor Martí Corena, tiene usted la palabra. You're not on the floor yet. On our very able technicians to let me know whether or not we have him connected. Madam Chair, I apologize that your audio is having some issues. Looks like there is a fan or something like that close to you. And okay, let me change that. Please let me know if that's better. ¿Se oye mejor ahora? Sí, perfecto. Gracias. Tenemos que decirle al señor Martí Corena que pida la palabra, porque no vemos que haya pedido la palabra. Señor Martí Corena, por favor, pida la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenía dificultad en acceder al micro y a la cámara. Muchísimas gracias. Señoras y señores representantes de las misiones permanentes, delegados nacionales de los países miembros, funcionarios de la Organización de Estados Americanos, presentes en esta reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. En nombre del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú, presido, quiero agradecer a ustedes la elección de mi país en la primera vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología. Vuelvo a este foro algunos años después de que presidiera en noviembre del 2004 la primera reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología de la Organización de Estados Americanos en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que diera lugar a la Declaración de Lima, el Plan de Acción de Lima. En ese plan de acción se incluyeron temas centrales para el fortalecimiento de las infraestructuras nacionales y regionales, de las políticas nacionales, regionales y hemisféricas en ciencia y tecnología, de los programas de divulgación de la ciencia y la tecnología y de la educación en ciencias, así como de los programas de indicadores en ciencia, tecnología e innovación, bases de datos, portales, publicaciones y revistas científicas. Se trataba de un conjunto amplio de iniciativas hemisféricas en estos diversos campos. En años recientes, todos estos propósitos de cooperación regional han alcanzado un destacable, aunque insuficiente, desarrollo, por lo que el trabajo en adelante debería ser más realista, enfocarse en algunas actividades prioritarias y viables y en plazos razonables. Somos conscientes de la creciente brecha de conocimiento entre los países que la revolución tecnológica está generando y que es urgente reducir por sus efectos negativos sobre la economía, la sociedad, el medio ambiente, la institucionalidad y en general sobre la vida y el bienestar de las poblaciones de los países de la región. Con la presidencia de Jamaica, contribuiremos a que la Comisión realice con los mejores resultados las actividades que se programen para atender demandas priorizadas por los países miembros
y para crear bases sólidas de cooperación. Entre los temas que convocan mayor adhesión entre los países que son parte de este organismo está el de mejorar el conocimiento contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, elevando la competitividad de las empresas, muy especialmente de las pequeñas empresas, que son la principal fuente generadora de empleo en estos países. Apoyaremos la iniciativa Prospecta Américas, que fue presentada por la delegación peruana y aprobada en la cuarta reunión de ministros de Ciencia y Tecnología en el 2017 en Medellín, en Colombia. Iniciativa que desde entonces ha venido siendo implementada por la CONCIT de manera exitosa y consideramos altamente probable que en el corto plazo podamos contar, como ha señalado el presidente, con una red interamericana de centros de excelencia en tecnologías transformadoras que trabaje colaborativamente para el cierre de brechas de conocimiento y haga más visible e influyente la presencia hemisférica en las estadísticas globales de producción de resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martí Corena. Espero haber pronunciado bien su apellido y lo felicito nuevamente por su elección. Ahora me complazco en ofrecer la palabra al señor Flavio Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y vicepresidente de la CONCIT. Tiene usted la palabra, señor Salazar. A la señora Kim Osborne, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, a Yolanda Smith, presidente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, a quienes me han precedido, el ministro Daryl Bass, presidente hoy día, y Benjamín Martí Corena, de Perú. A ambos un cariñoso saludo. Junto con agradecer la invitación a integrar esta mesa directiva, quiero señalar el compromiso de Chile a través de este Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de asumir la vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de los Estados Americanos. También quiero agradecer el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país y de la misión permanente de Chile ante la OEA. Hoy día, este ministerio que me toca conducir es uno de los más nuevos en nuestro país y está, junto con el gobierno, decidido a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea sustentable ecológicamente, económicamente y socialmente, y donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación desempeñen un rol preponderante. Necesitamos como región impulsar la soberanía de capacidades científicas, tecnológicas y consolidar una integración regional que permita un desarrollo más inclusivo. Nosotros tenemos el convencimiento de que hay que tener una mirada integral a los problemas actuales para construir una sociedad de conocimiento que integre dimensiones sociales y tecnológicas. Hay una preponderancia de la relación entre los territorios, el medio ambiente y las comunidades que es muy importante tener en cuenta cuando uno diseña un modelo de este tipo. Nosotros estamos decididos a aumentar nuestra inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para poder avanzar en estos desafíos e insertarnos de una manera mucho más efectiva en la comunidad internacional. Impulsamos una transformación de la ciencia como un motor de cambio y no como una capacidad solamente extractivista de recursos naturales como ha sido históricamente. Queremos incentivar una investigación orientada, consensuada y compartida con otros países de la región en función de desafíos globales como es el desafío del cambio climático y de los recursos hídricos. Nuestros principios se basan en la sustentabilidad, en la colaboración, la igualdad de género, la inclusión, la equidad y la diversidad, centrándonos en una colaboración por sobre la competencia y en una visión transdisciplinaria para abordar problemas complejos.
Tenemos una comunidad científica altamente productiva, pero pequeña, que necesitamos incrementar, y también le vamos a dar mucho énfasis a los llamados laboratorios medulares, que pueden permitir desarrollar capacidades como energías limpias, como extracción y sofisticación de minerales, la astronomía, que es un impacto internacional, las investigaciones transdisciplinarias en áreas como cambio climático que mencioné, desastres socionaturales, el tema de la oceanografía y la ecorregión subantártica y la Antártica también generan expectativas de colaboración que nosotros esperamos transmitir en este espacio. Quiero terminar agradeciendo entonces la posibilidad de seguir participando en este organismo internacional, y esperamos dar todo el aporte desde nuestras capacidades para que avancemos como región. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, ministro Salazar. Y en nombre del Consejo, quiero felicitar a los nuevos funcionarios elegidos al CONCIT y desearles el mayor de los éxitos en los próximos años, los años venideros. Felicitaciones. Estimados colegas, el siguiente punto del orden del día es a título informativo. El punto 3 del orden del día. Nueva presidencia de la Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo. Por nota diplomática de fecha 23 de agosto del 2022, la embajadora María Fernanda Cortizo, representante alterna de Panamá ante la OEA, renunció a la presidencia de la Comisión de Políticas de Cooperación Solidaria para el Desarrollo. Según se establece en el artículo 61b del Reglamento Interno para Reuniones Especiales y Ordinarias del CIDI, cito, en ausencia permanente de la presidenta, el vicepresidente lo reemplazará a él o ella hasta que una reunión ordinaria del CIDI elija a una nueva presidencia que tendrá el cargo hasta la elección de su sucesor de conformidad con el artículo 7 de este reglamento interno. El vicepresidente de la comisión, señor Michael Bullard, representante alterno del Commonwealth de las Bahamas, ha aceptado gentilmente el reto de avanzar sin demoras la labor preparatoria a la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General. Le agradezco mucho su buena disposición para esta tarea que comenzará inmediatamente después de esta reunión. Estoy segura de que hablo en nombre de todos los representantes en este consejo al agradecer a la embajadora María Fernanda Cortizo por la labor que llevó adelante. Apreciamos la alta carga de trabajo que ella gestiona y también tiene importantes asuntos personales que atender. Embajadora Cortizo, le agradecemos y le deseamos todo lo mejor. Punto 4 del orden del día. Postergación de la reunión preparatoria de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social. Para abordar este tema, le doy la palabra al representante de la República Dominicana para que se refiera al punto 4 del orden del día. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, distinguidos delegados, señora King Oswald, secretaria ejecutiva de la SEDI, señora Borgelia Herrera, representación de la SAIRE. Voy a tomar en este momento estas palabras debido a que nuestros funcionarios del Gabinete de Política Social de República Dominicana han estado teniendo unos problemas de conexión y estaré en representación y daré las palabras a nombre de ellos. Y de parte del señor Francisco Peña Guava, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la República Dominicana,
quien le envía cálidos saludos y a la vez les agradece esta oportunidad de acogernos en este Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, en interés de solicitarles nuevamente su apoyo para posponer la fecha de la reunión preparatoria de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social, Quinta Rendes, para el 20 de octubre del 2022. Esta solicitud de cambio de fecha que elevamos a ustedes se debe a varios factores y particularmente tiene como objetivo que las negociaciones, tanto del proyecto de declaración como del plan de acción, puedan ser realizadas con suficiente tiempo. Dichas negociaciones se seguirán llevando a cabo desde este jueves 1 de septiembre a las 2 de la tarde, para lo cual invitamos a cada uno de ustedes junto a sus capitales a participar y así terminar de acordar esos documentos en los próximos días por medio de su colaboración y de manera formal en la reunión preparatoria. Señora Presidenta, queremos resaltar en estos de que estamos dando pasos firmes en preparación de la quinta Rendes en nuestro país y en búsqueda de acomodar mejor a los ministros, a las delegaciones y personalidades que visitarán y atenderán a la quinta Rendes en la ciudad de Santo Domingo y en utilizar de manera más eficiente los recursos del gobierno dominicano, solicitamos a este pleno su apoyo para la postergación de fecha de dicha reunión de unos días. La nueva fecha propuesta sería el 21 y 22 de noviembre de 2022 en vez del 17 y 18 de noviembre del presente año. Concluimos nuestras palabras reiterando nuestra invitación a todos, a que todos nos acompañen en la República Dominicana. El país se prepara para recibir a sus ministros y altas autoridades de desarrollo social, así como a cada uno de los funcionarios que integrarán las delegaciones, como a los invitados especiales y al personal de la OEA. Todos ustedes, junto a nosotros, somos responsables de esta quinta Rendes y que tenga mejor y mayor de los éxitos, ya que trabajaremos en conjunto a partir de este encuentro en noviembre para fortalecer la cooperación hemisférica hacia la reconstrucción resiliente y el desarrollo social sostenible de las Américas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, representante de la República Dominicana. La representante de la República Dominicana ha informado por qué es necesario reprogramar la reunión preparatoria y la de la quinta reunión ministerial. Dicho esto, le compete al CIDE aprobar ajustes al ciclo ministerial sectorial, en este caso por segunda vez a título excepcional, y cambiar la fecha de la quinta reunión ministerial. Todo lo que necesitamos para eso es un acuerdo, pero para un cambio de fecha se requiere una resolución y la República Dominicana presentó un proyecto de resolución, pero no podemos tratar eso en esta reunión. Pero una decisión se puede tomar para seguir adelante con la reunión preparatoria, no la de los ministros en sí. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto. Habiendo dado tiempo razonable y al ver que no hay pedido de palabra, la presidencia entiende que el CIDI está de acuerdo con la solicitud presentada por la delegación de la República Dominicana y está dispuesto a postergar la reunión preparatoria y la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social que se iba a realizar el 20 de octubre de 2022. Entendemos que los Estados miembros acuerdan cambiar las fechas de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social según la solicitud de República Dominicana para que ahora se celebre el 21 y 22 de noviembre
de 2022 e instruir a la Secretaría que siga adelante con la preparación de esa reunión, incluido la firma del acuerdo ministerial con el gobierno de la República Dominicana. Y también el CIDI acuerda aprobar el proyecto de resolución para formalizar la nueva fecha en su nueva reunión ordinaria. De no haber objeciones, queda aprobado. Colegas, hemos concluido todos los puntos del orden del día para la reunión de hoy. Ahora, punto 5, otros asuntos. Ofrezco la palabra a cualquier delegación que quiera presentar cualquier otro asunto a la atención del Consejo. He dado tiempo razonable con la tecnología y al no haber ningún otro punto a considerar, agradezco a todos su participación. Pero antes de dar el martillete, quiero decir que la reunión seguirá, así que manténganse conectados porque la Comisión de Políticas de Desarrollo Solidario empezará enseguida. Y la reunión será presidida por el señor Michael Fulad de la Mancomunidad de las Bahamas. Con esto levanto esta parte de la reunión y les agradezco mucho su atención. Sé que ha sido un día muy largo. Me mantendré en contacto para estar segura de que la presidencia se conecte apropiadamente, se conecte bien. Veo al presidente, le invito a asumir la presidencia de la reunión, a tomar la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas. Tengo el gran placer de darles la bienvenida a todos a esta reunión virtual sobre la Comisión de Políticas de Desarrollo Solidario del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Yo asumo mi papel como vicepresidente, porque nuestro presidente no pudo estar acá y de acuerdo con el reglamento interno, asumo la presidencia de la comisión. Hablo no solo en nombre de la delegación de las Bahamas, pero estoy seguro que hablo en nombre de toda la comisión al agradecer y apreciar a la embajadora Cortizo por su destacada labor en los últimos meses a la cabeza de esta comisión y le deseamos todo lo mejor. Ella ha tenido que renunciar por circunstancias extremas. Espero el apoyo de todas las delegaciones conforme trabajamos en pro de los esfuerzos de nuestra organización en el espacio del desarrollo. Al empezar este periodo crítico hasta al 52 periodo de ordinario de sesiones de la Asamblea General, espero el apoyo de todos. La Secretaría tomará nota de las otras delegaciones conforme se suman la reunión. Ya me han dicho que hay quórum y entonces, dicho esto, declaro abierta esta reunión. Colegas, el primer punto de la orden del día es la consideración del proyecto de orden del día y someto a su consideración el proyecto de orden del día documento CIDI/OD-139/22. De no haber objeciones,
ese orden, el proyecto de orden del día queda aprobado. Ofrezco la palabra a cualquier delegación que quiera intervenir al respecto. Ninguna delegación pide la palabra, entonces el orden del día queda aprobado. El siguiente punto es presentación sobre el estado de trabajo de la Comisión Interamericana de Puertos. Para completar el examen del estado del trabajo de todos los sectores del CIDI en preparación para la consideración de mandatos que se han de incluir en el proyecto de resolución que el CIDI presentará a la Asamblea General en su próximo periodo ordinario de sesiones, el señor Jorge Durán, la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos CIP, presentará un informe semestral sobre las actividades llevadas a cabo por la CIP. Señor Durán, tiene usted la palabra. Cuando guste, por favor. Hello, Chair. Thank you very much. Muchas gracias, presidente. Mikhail, por darme la palabra. Tengo la impresión de que la misión de Honduras quería hablar como presidencia de la Comisión Ejecutiva de la CIP. No estoy seguro si la señora Ponce de Honduras sigue queriendo intervenir. ¿Pide la palabra? Gracias, señor Durán. Sí, acá veo que la delegación de Honduras pidió la palabra. Tiene usted la palabra, Honduras. Adelante. Pues, como presidencia del Consejo del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos y con base en los artículos 58 y 59 del reglamento de la Comisión Interamericana de Puertos, aprobado en la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral el 13 de junio del 2017, quisiéramos presentar un informe sobre las actividades desarrolladas por la presidencia de la CECIP, sus vicepresidencias, las presidencias de los comités técnicos consultivos y la secretaría de la CIP. Antes de darle la palabra al señor Jorge Durán, Honduras se complace en informar que por iniciativa, durante la última reunión del CECIP organizada por el primer vicepresidente Uruguay, realizada en marzo del 2022, tal y como consta en la resolución de Colonia, abro paréntesis, CECIP pleca res punto 1 pleca 22, cierro paréntesis, se aprobaron los cambios necesarios al reglamento de la CIP para celebrar sus reuniones ordinarias de carácter ministerial y de altas autoridades cada 3 años en lugar de cada 2 años, es decir, estableciendo un calendario para dichas reuniones trienal. Ahora sí, en este contexto quisiera cederle la palabra al jefe de la Secretaría de la CIP, el señor Jorge Durán, que por favor nos rinda el informe. Gracias. Thank you very much, Ms. Ponce. Muchas gracias, señora Ponce. Muchas gracias, presidente. Entonces voy a pedirle ahora a la secretaría, que por favor suba a pantalla la presentación que preparamos en inglés. Yo voy a hablar en español. Entonces yo hablo en español, la presentación en PowerPoint en inglés. Es decir, yo voy a hablar en un idioma, el PowerPoint va a estar en el otro idioma. No sé si pueden subir a pantalla la ponencia. Sí, un minuto, por favor. Muchas gracias. Nuestro informe será muy conciso, como siempre lo hacemos. Estará basado en resultados exclusivamente, no en cosas que van a pasar, pero tenemos datos y cifras e indicadores muy concretos, que es la forma en que trabaja la CIP. Como usted sabe, presidente, recientemente tuvimos una reunión con la misión de Barbados. Sí, muchas gracias. Es el informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos, o CECIP. Siguiente. Muchas gracias.
Estos eran los cuatro puntos: antecedentes, actividades de los presidentes y vicepresidentes, actividades de la presidencia y de los grupos asesores técnicos y las actividades de la secretaría. Siguiente. Los antecedentes de esta reunión son la doceava o segunda reunión ordinaria de la CIR, en donde hubo una asistencia récord de 27 Estados miembros, se llevó a cabo virtualmente en mayo del 21 y se aprobaron el Plan de Acción de Buenos Aires, así como los diferentes presupuestos. Adelante, por favor. Asimismo, en esta reunión se aprobaron todos los informes de actividades y, de manera muy importante, se fijaron dos cosas. La 22 reunión del CECIP en marzo de este año y la 23 reunión del CECIP y la 13 reunión de la CIP para el año entrante, mes de junio, en Roatán, Honduras. Esto, de hecho, vamos a... Adelante, por favor. Entonces, en esa reunión así quedó el board, el CECIP, el Comité Ejecutivo de la CIP, presidido por la Empresa Nacional Portuaria de Honduras, con dos vicepresidencias de Antigua y Barbuda, y también de Uruguay, las autoridades portuarias nacionales, y luego tenemos a Panamá, Barbados, México, Uruguay, Argentina y Perú como los chairs o presidentes de los famosos CTCs, Comités Técnicos Consultivos. Argentina, Paraguay y Estados Unidos son los vicepresidentes de esos grupos que ustedes ven allí. Son las autoridades de la CIP, este es el Comité Ejecutivo. Adelante, por favor, la siguiente. Gracias. Como se estableció en la reunión 12 de la CIP, la reunión del CECIP, se llevó a cabo en marzo 15 de manera virtual con 9 de los países integrantes de CECIP, que son todos participando. Esta reunión la organizó las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia de Uruguay, con el doctor Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional Portuaria, y con el apoyo del señor Darwin Telemac, CEO of Antigua and Barbuda's Port Authority. La siguiente, por favor. Es muy importante destacar, que a sugerencia del presidente del CECIP, el ministro